Seguramente ustedes recuerdan que en pasadas semanas hemos estado conversando con Marcelo Arce, director de la Asociación Huellas, en diferentes aspectos, pero sobre el cuidado del medio ambiente, de diferentes espacios verdes y también de animales silvestres. En esta ocasión estaremos abordando el tema sobre la valoración económica del turismo y la conservación de animales silvestres. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme otra vez y poder tener este espacio para dialogar y pensar en otras formas de desarrollo. Y es un gusto que nuevamente nos esté acompañando e informando a toda la población y colaborando también con un granito de arena, ya que todos formamos parte de estas importantes actividades y este tema que estaremos abordando. ¿Qué es lo que significa la valoración económica del turismo y la conservación de animales silvestres? Bueno, hemos estado pensando que, bueno, trabajamos hace muchos años en temas de turismo. Sin embargo, muchas veces vemos que hay otras opciones de desarrollo que son las que tienen más primacía en la matriz productiva de nuestro país. Sin embargo, queríamos poner en un análisis, por ejemplo, del tema de cuánto nos genera el turismo en áreas protegidas, en lugares únicos que realmente podemos aprovecharlo y que el país se está viendo beneficiado. Es interesante pensar que, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, ahora estamos con este tema de los ciudadanos chinos, tráfico de colmillos a China, de jaguares. China aprueba la importación de cuernos de rinoceronte y colmillos de elefante para la medicina tradicional, y entre medio van ocultos los colmillos de nuestros jaguares. Pero no solamente en cuanto a a cuánto se genera económicamente. Por ejemplo, tenemos 22 áreas protegidas, pero hay que saber generar de manera económica, pero también, y a la misma vez que va de la mano, conservar estas diferentes especies. Justamente ahí vamos. Hicimos un análisis en el Parque Nacional Caída, donde tenemos un proyecto de turismo desde hace unos 4 años. Vimos que en el lapso de un año pudimos incrementar el número de turistas en casi 10 veces. Es decir, de más o menos 30 y tantos turistas a 360, estoy hablando del año 2016, que llegamos a ese número. Con esos datos hicimos un estudio de cuántos turistas veían jaguares, que era la mayor motivación de los turistas para visitar esta área protegida, que es la más grande del país, 3 millones y medio de hectáreas. Vimos que la mayor parte de los turistas que van por el interés de ver jaguar. Evidentemente no todos ven los animales que a uno le encantaría, porque estamos hablando no de un zoológico, sino de un área protegida inmensa, con muchísima riqueza, pero con animales que saben esconderse. Sin embargo, 83% de los turistas que van allá pueden ver un jaguar, entre otros grandes mamíferos. Tapires, venados, chanchos, una especie de chancho silvestre que solamente habita en el Caía. Y pudimos ver que cada uno de estos jaguares aporta económicamente, por la posibilidad de verlo, no por verlo, sino por la posibilidad de verlo, más o menos $1,116. ¿Cómo hicimos este cálculo? El Caía, con 3 millones y medio de hectáreas, tiene más o menos unos 1,000 jaguares. Es lo que estiman los biólogos que han trabajado allá. Si dividimos el ingreso económico que genera el turismo, cada jaguar nos genera $1,116 cada año. Pero un jaguar vive de 12 a 15 años. Entonces, cada año puede generar la misma cantidad. Si incrementamos el número de turistas, cada jaguar nos va a brindar a la economía nacional mucho más dinero, porque hay más turistas pagando por ver al mismo jaguar. Es difícil pensar que el número de jaguares vaya a aumentar. Sin embargo, está disminuyendo, principalmente por la caza furtiva. Está prohibido cazar animales silvestres. Es un crimen, debería ser hasta un pecado. Sin embargo, se hace por el tráfico. Exacto. Promovido por medicina tradicional asiática, promovido por gente que quiere tener un recuerdito, cazadores que van y sin ningún conocimiento matan un montón de fauna, pero en el mercado negro un jaguar tiene 4 colmillos. Cada colmillo a $100, $400, contra casi 4 veces más que podemos generar por el avistamiento de estos animales. Entonces, es poner no solamente la hermosura que es ver un jaguar, yo he estado delante de ellos durante horas, sacando fotografías, filmándolos, etcétera. Y es algo sublime. Una experiencia única. Es sublime, ¿no? Es algo que no se da todos los días. Voy muchas veces al campo y a veces no veo nada. Sin embargo, lograr verlo es algo único. Pero ponerle un número económico, cómo nos beneficia a la economía nacional, esto es fundamental. El mismo análisis tratamos de hacer con los delfines del río, en el río Yecuma. Ustedes saben que tenemos una especie que es única de Bolivia, Erinia boliviensis, ¿no? Es una especie parecida al resto de los delfines que hay en el Amazonas, pero es única, solamente habita esta especie en nuestro territorio.
más o menos al año nos genera unos 2 millones de dólares el avistamiento de estos delfines en Pampas del Yacuma, en el Beni. Entonces, es poner en números. Si es que este delfín lo cazan, como lo hacen en el Brasil para la pesca de otros peces, lo usan como carnada. Imagínense, sí, este animal tan hermoso, trocearlo y utilizarlo para pescar. Una barbaridad. Es un crimen, ¿no? Pero podemos generar muchísimos ingresos. Y la gente local, las comunidades de estos lugares son las que están beneficiándose con este tipo de turismo. Entonces, es ver la naturaleza desde la perspectiva mágica que tiene ver un animal volando libre. La semana pasada estuve 4 días caminando buscando un jucumari en el Parque Cotapata. Lastimosamente no lo encontré, pero un cóndor andino, un juvenil de este tamaño, nos seguía todos los días y volaba a nuestro lado y podías oír el viento pasando por sus alas. Son cosas mágicas. Ahora, es fundamental compartir estas experiencias con quienes habitan y quienes forman parte de estas diferentes áreas protegidas, ya que ellos también tienen que empezar a formar parte de lo que es, son esto, esta capacitación, el tener este conocimiento sobre las especies que están en peligro de extinción y cómo es que ayudan también a nuestro país. Me refiero económicamente, uh-huh, pero sin llegar a destruir su hábitat y estas diferentes especies. Es fundamental que también se trabaje con ellos. Realmente nosotros trabajamos mucho con turismo comunitario, con grupos indígenas, ¿no? En el Madidi hemos trabajado con grupos uchupiamonas, tacanas, mocetenes, chimanes. Pues en el Parque Caía trabajamos con guaraníes, con chiquitanos, con ayoreos, ¿no? He trabajado con muchos grupos indígenas y es interesante porque la gente que vive allá es la que más la aprecia. Y es importante. Son quienes más cuidan. Exactamente, porque saben el valor, saben la dificultad que es. Un día estaba con don Cándido de Oruñín, un indígena chiquitano en la orilla del parque Noel Kemp, y él le pregunté, ¿qué día tú crees que el parque Noel Kemp, sus objetivos de conservación no van a funcionar? Y él me dijo, el día que no veamos una alondra, va a ser el día que no, nosotros podamos decir que esto no está funcionando. Yo había trabajado 4 años, no había visto una alondra, tomé un bote, al final del día empecé a remar, llegué una hora río arriba y no veía nada y era hora de volver. Doy la vuelta y la alondra sale del río y me grita con un chasquido que tienen muy particular. Me doy la vuelta y estaba el animal saliendo con todo el pecho fuera del agua, como gritándome, aquí estoy, está funcionando. Y es esta unión de un objetivo nacional, que es conservar estos espacios tan importantes, la participación de las comunidades locales, pero también lo que podemos hacer desde aquí. ¿Cuántas veces preferimos irnos, pues, a Punta Cana o a las playas y olvidamos las hermosas playas del Beni, navegar en un río amazónico, caminar en el altiplano viendo vicuñas o entre los roquedales viendo vizcachas? La variedad y la diversidad. Único. Ahora, algunas se está pensando, se han aplicado ya, se piensa aplicar algún tipo de políticas para poder conservar estas diferentes especies, estas diferentes áreas, seguir trabajando con las comunidades, incluso con la ciudadanía también en general, el turismo comunitario. Bueno, venimos trabajando hace muchos años en estos temas, ¿no? Es interesante pensar que el sistema de áreas protegidas ya lleva casi, o sea, la primera área protegida fue creada en los años 40 del siglo pasado. Una historia que me encanta es la primera vez que yo fui a Polobamba, solamente pude ver una vicuña, no había más, y a su madre la habían matado, era un cachorrito, ¿no? Una pequeña vicuña que me pateó, entonces me dejó marcado de cómo son estos animales silvestres. Cuando uno va ahora, ve tropas de vicuñas corriendo a tu lado mientras tú manejas un vehículo en Apolobamba. Es decir, el sistema de áreas protegidas está funcionando. Con las dificultades que pueda tener, está funcionando. Sin embargo, eso también está unido a la necesidad de desarrollar las comunidades. Hemos venido impulsando ya desde hace muchísimos años el tema de turismo comunitario con grandes éxitos, modelos de gestión que han sido únicos y que se están replicando en otros lugares del continente. Entonces, creo que todavía tenemos mucho que mostrar, mucho que enseñar y evidentemente hay que ser humilde y mucho que aprender en este tema. Pero ¿cómo involucramos no solamente a las comunidades locales, sino a todos nosotros que vivimos en una ciudad que necesitamos ese reencuentro con la naturaleza?
¿no? Esa conexión natural que nos hace ser parte de ese ecosistema y evidentemente cambiar de actitud y empezar su conservación. Si uno quiere ser voluntario, es decir, si yo, por ejemplo, quisiera ser voluntario y formar parte también de estas actividades intensas que tienen para concientizar a toda la población, sin importar la edad, porque es fundamental, sobre todo a los más pequeñitos, que desde ahora ya empiecen a tener este cariño y este conocimiento sobre el cuidado, no solamente de diferentes espacios, ¿no? Espacios verdes y áreas protegidas, de los animales también. Todo tipo de animales. ¿Uno puede formar parte también, puede ser voluntario, puede colaborar con el trabajo que ustedes realizan? Nosotros particularmente como Asociación Huellas todavía no tenemos un sistema de voluntariado. Sin embargo, hay otras organizaciones, la Red O2, que está empezando a trabajar con gente muy motivada aquí en la ciudad de La Paz, la comunidad de Intihuarayas, y que decían el otro día que solamente 40% de los que participaban, no, perdón, en sus no sé cuántos años de vida, donde había más de 5.000 voluntarios extranjeros, solo 40 habían sido bolivianos, ¿no? Tenemos un trabajo regulares de voluntariado en las áreas protegidas del municipio, aquí de La Paz, porque pues, a veces es difícil ir al Madidi, pero es tan valioso ir al Madidi como lo poco que puedes hacer dentro de la ciudad. Entonces creo que hay muchas alternativas que empiezan a generarse. El Zoológico de La Paz tiene un sistema de voluntariado, la gente de Intihuarayasi tiene otro un poco más grande, actividades que vamos promoviendo desde las redes sociales. Creo que cada uno puede hacer un poquito, no necesariamente una estructura formal, sino desde un cambio de actitud, desde no promover el comercio de fauna silvestre. Ay, qué lindo es ese monito, yo quiero uno en cautiverio. Pues no, ese monito en la selva es feliz, es dichoso, es donde está, cumple un rol en el ecosistema. Entonces realmente creo que hay muchas acciones que podemos hacer. Exacto. Cada uno está involucrado en ello. Y respetar la vida de los animales también, que es lo fundamental, y respetar también sus espacios. ¿Lo vamos a tener en una siguiente oportunidad? A tus órdenes. Claro que sí. Fue un gusto que nos esté acompañando nuevamente. Recuerde que ya forma parte de la familia del Lado Verde y como siempre nos gustará que nuevamente nos vuelva a acompañar en una siguiente oportunidad para desglosar este y otros temas también. Muchas gracias. Muchas gracias y aprovecharé el espacio también. Claro que sí. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde y un buen inicio de semana. Igualmente.